Buenas noches, bienvenidos a 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando con el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y para eso estamos convocando, seguimos convocando a referentes, a dirigentes, a organizaciones de la sociedad civil que tienen mucho para contarnos en relación a de qué forma contienen, de qué forma trabajan, cómo manejan las distintas temáticas de los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con la Fundación Proyecto Emprender, la Fundación PROEM. Su referente, su coordinadora general es Lucía Palacios Feites. Lucía es ingeniera en Ecología Humana de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Además es diplomada en género, políticas y participación en la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina y cuenta con experiencia como coach laboral y de equipo. Durante los últimos 14 años, Lucía ha estado involucrada en proyectos sociales donde combina su formación de base con el coaching como forma de acompañar procesos de crecimiento profesional y personal de los participantes en los programas, básicamente de la institución que representa y coordina, que es el PROEM. Solo como referencia, y Lucía nos va a ampliar seguramente mucho más, la Fundación PROEM es una entidad sin fines de lucro que nació en el 2003 y que busca ayudar a la población vulnerable o con falta de recursos en los procesos de capacitación, formación e inserción laboral. Y ahora sí, buenas noches, Lucía, un gusto tenerte hoy con nosotros. Buenas noches, Loli. Muchas gracias por invitarme. Lucía, sí, como yo decía, contanos mucho más de lo que es PROEM y sobre todo en qué ámbito geográfico desarrollan su actividad. Bien, como lo dijiste, PROEM es una institución que nació en el 2013, o sea, post la crisis 2001-2002 de la Argentina. Ya cumplimos 20 años el año pasado de trayectoria. Nuestro objetivo principal es esto, el acompañamiento para la inserción laboral de las personas, ya sea a través de una relación de dependencia con las empresas, a través de sus emprendimientos, de manera autónoma, con capacitación. Esto es algo que la bandera que sostiene es justamente poder a dar una formación integral. Tenemos cuatro programas que los llevamos adelante. Básicamente tenemos, esto no tenemos los fines de lucro, tenemos alianzas con instituciones públicas, privadas, con empresas, con quienes, bueno, PROEM fue creciendo, empezó primero con el programa de oficios, luego fue incorporando el programa de emprendedores, luego jóvenes y mujeres para poder llevar adelante este objetivo que queremos cumplir. Y Lucía, ¿trabajan en Argentina y en Paraguay? ¿Esto de qué ámbito geográfico, en qué ámbito geográfico trabajan? Me parece importante también, ¿no? Sí, Fundación PROEM trabaja en Argentina. Su territorialidad es del conurbano bonaerense, la zona de Malvinas Argentinas, Granbur, Las Tunas, Tigre. De hecho, que con el COVID nosotros expandimos esa territorialidad. Hoy se pueden conectar a nuestros talleres, charlas y cursos personas de Salta, de Jujuy, de Bahía Blanca. Así que, si bien la territorialidad sigue siendo fuertemente el conurbano bonaerense, también los municipios de Vicente López, de como dicen, Malvinas Argentinas y Tigre, nos ha permitido la virtualidad ampliar bastante nuestra zona de impacto a estas otras provincias. Claro. Y estamos viendo como un proceso, más allá de crisis recurrentes por ahí que tenemos en nuestro país, pero estamos viendo un proceso muy particular donde la gente en lugar de absorber personal, contratar personal, está pensando aparentemente más en despedir personal, incluso de profundizarse en la recesión, esto puede ser digamos, algo frecuente, algo que va a ocurrir. ¿Ustedes están pensando o están ya rediseñando algún tipo de estrategias? ¿Están imaginando el futuro como te lo cuento yo? ¿O la expectativa que tienen es otra? ¿Cómo lo están viendo? De hecho, que siempre las situaciones, los contextos difíciles hacen que los servicios o la atención que la Fundación brinda sean mucho más necesitados, mucho más solicitados. Esta trayectoria que tiene PROEM de los 20 años, esta fortaleza en la territorialidad es la que permitió que todos los programas se fueran
adaptando las formaciones de oficio, a ir incorporando esos oficios que hoy tienen mayor demanda, como los de tecnología. Con los emprendimientos también, las herramientas y todo el mundo digital hoy ofrece muchas más herramientas del estar actualizados en esos temas, o sea, constantemente actualizar lo que sería lo académico, la propuesta académica de formación, pero a su vez, y lo que sería el pilar fundamental es que nosotros apostamos a una formación integral, o sea, no solo lo técnico, sino también acompañar con las habilidades blandas. Esto, el desarrollo social dentro de la empresa, dentro del emprendimiento, el liderazgo, la confianza de la persona, que es un punto central. O sea, trabajamos mucho dentro de las formaciones y de forma paralela con talleres y charlas que se enfocan en estos temas. Entonces, permiten que también que nuestros aliados no solo esperan a alguien formado de forma técnica, sino esperan a una persona que se pueda desenvolver de forma integral en su trabajo, que eso implica comunicarte con el otro en el día a día, y nosotros le damos estas herramientas. Y todo eso se fue adaptando, lo presencial, por eso lo pudimos llevar a lo virtual, adaptamos a las plataformas, y seguimos haciéndolo todo lo presencial siempre y cuando las alianzas lo requieran y lo permitan, siempre considerando los contextos vulnerables de las personas. Ahí se destaca ese acompañamiento que tenemos a las posibles situaciones que puedan tener durante el desarrollo de esos procesos de formación. Yo estaba viendo, Lucía, que el INDEC está estimando que solo un 16% de jóvenes de entre 18 y 26 años tienen un trabajo formal, ¿no? En la Argentina. Y entonces se me ocurre pensar, y por ahí vos nos podés orientar en cuanto a cuáles son las barreras que impiden este acceso al mercado formal, ¿no? Al trabajo formal. ¿Qué están viendo ustedes? Cómo las interpretan y cómo las trasladan después a sus tareas de capacitación, de formación y sobre todo de acompañamiento a la inserción laboral. Bien, tiene de vuelta relación un poco con lo que estábamos conversando. Una de las primeras barreras es no tener la experiencia, la primera experiencia para poder acceder a un trabajo. Luego, el poder contar con alguna habilidad técnica específica, poder dar ese primer paso, quizás otra formación. Si terminan el colegio, quizás las otras formaciones o son de una complejidad muy alta, con un acceso económico más elevado. Y nosotros, por ejemplo, una de las capacitaciones que es una puerta es el curso de testing. Es una base que le puede aprender cualquier persona que no tenga un conocimiento previo en tecnología y les da la posibilidad de poder acercarse a las empresas. Luego, la parte comunicacional, como te decía, estas habilidades blandas también es una dificultad. El cómo me manejo, cómo me presento, hoy tanto en lo presencial como en lo virtual. Y ahí es donde nosotros volvemos a hacer hincapié en esta formación integral. Ellos reciben esa capacitación técnica y tienen los simulacros de entrevista, el cómo preparar su CV. En algunas ocasiones tenemos la posibilidad de que durante todo el desarrollo de un curso sean acompañados por un mentor. Sea este un profesional o no del área en el que se están formando, pero es un profesional que ya tiene experiencia, que les puede compartir todo lo que aprendió en ese proceso. Y que hace que el joven adquiera seguridad al momento de buscar el trabajo, de presentarse en la entrevista, y también la posibilidad de estar seguro de lo que está aprendiendo y que lo va a hacer bien. Entonces ahí ellos se nota, hay muchos jóvenes que antes de terminar nuestras formaciones ya están consiguiendo trabajo, y los que terminan, pasan 1 o 2 meses y ya están consiguiendo trabajo. Bueno, nos decía recién Lucía que ustedes se centran en las habilidades blandas, ¿no? Eso también tiene que ver con reconocimiento de talentos y demás, pero vi que tienen como objetivo claro o que están transitando el camino de la capacitación en tecnología de la información y de la comunicación. Esto es para fortalecer también habilidades propias de quienes están hoy transitando la búsqueda de trabajo y demás, o es más abierto, abarca otro público. Digamos, contempla emprendedores, más allá de gente que busca su primer trabajo formal. Contanos cómo lo tienen imaginado y desarrollado. Bien, hay capacitaciones bastante específicas como la de testing, programación en .NET, que ahí vamos viendo si es necesario o no este primer nivel de conocimiento o no. Generalmente puede tomarlo
una persona que se va a iniciar en ese mundo de la tecnología, o bien alguien que está haciendo esa transición de está en un lugar de trabajo y quiere pasar a otra área, y el emprendedor mismo que hoy necesita saber de ciertas herramientas y puede también hacer una formación como por decirte que las incorporamos en estos últimos años, el e-commerce o el community manager, que pueden ser profesiones, pueden ser profesionales independientes porque van a estar manejando cuentas de otras empresas o emprendedores, o el mismo emprendedor que ha tomado la decisión después de recibir todas las herramientas y decir, yo cuento con este tiempo, con este espacio y la capacidad para llevar mi tienda y e-commerce, entonces voy a aprender yo de eso y lo voy a hacer. Como puede haber otro emprendedor que en el transcurso de la formación se da cuenta que esas son algunas tareas que seguramente las va a delegar. Así que el público es bastante diverso y les da justamente a las personas más opciones. Está bien. ¿Ustedes están en permanente vinculación con las empresas, obviamente buscando la inserción laboral de los jóvenes a los que asisten, a los que acompañan? Y se me ocurre pensar cuán comprometidos están los empresarios, qué tanto compromiso tienen con esta inserción laboral, porque vemos muchas veces que buscan el atajo de la beca, buscan el atajo de las pasantías rentadas, pero digamos, no ya directamente la incorporación formal. Y hoy por hoy también la normativa parece orientarse a cierta laxitud en ese sentido. ¿Y ustedes cómo trabajan la asistencia también a estos jóvenes desde ese lugar? Bien. De hecho, que las alianzas que la Fundación tiene son con empresas que están siempre comprometidas, no solo porque compartan la visión o la misión que tiene la Fundación, sino que son también empresas que son conscientes de que necesitan personas formadas, tanto técnicas como en lo social, y porque son empresarios que han pasado por esas situaciones. O sea, en algún momento fueron jóvenes buscando trabajo, y muchos más son los casos de los empresarios que en su momento han transitado el camino emprendedor. De hecho, el camino emprendedor es un camino que no termina, que siempre está en constante proceso. Entonces, esas alianzas, al ser transparentes, al tener un objetivo en común, hacen que ese proceso sea más llevadero, que mitigue más si hay leyes y nada, y que ellos se adecuen siempre a lo que es lo más correcto. En este sentido, nuestro acompañamiento a los jóvenes siempre es abierto. Ellos pueden tomar las formaciones, durante las formaciones tienen ese apoyo, y cuando las formaciones terminan, siempre se abren las mentorías grupales o individuales para que ellos sigan recibiendo apoyo cuando se tienen que presentar a las entrevistas, cuando ya están trabajando, qué cosas tienen que hacer. Y después, esto de la transparencia, que no siempre implica que las empresas van a quizás asegurar un puesto de trabajo. Cuando no lo pueden hacer, ese compromiso está de ese lado, desde las mentorías, desde seguir apoyando a los jóvenes. Y los jóvenes también con esto, como te digo, van captando mucha más seguridad en sí mismos. Entonces se dan cuenta que del otro lado, personas que realmente están dispuestas a ayudar en su desarrollo, y hemos tenido muy lindas experiencias. Con personas, como te decía, con un cero conocimiento en tecnología, hacer tester de IBM, hacer tester en Redlink, que esa alianza ya fue previa. O sea, esas alianzas son estratégicas. Cuando decidimos con Redlink formar a jóvenes en tester, era con el compromiso de que ellos puedan ingresar. Ingresaron, creo que 3 o 4 chicos al área de testing. Y durante la formación fueron acompañados justamente de una persona referente del área de testing del banco. Entonces, esas pequeñas acciones que hacen la diferencia en cualquier otra formación que quizás los jóvenes puedan obtener en otros lugares. Decía que vi que tienen los programas de capacitación en oficio y que me gustaría conocer si efectivamente el trabajo que ustedes hacen involucra también, hoy hay muchos oficios que tienen vinculación con el cambio climático, con la crisis ambiental que estamos viviendo. Y bueno, me gustaría saber si ustedes contienen esos aspectos también o solo referencian trabajo en oficios sobre aspectos meramente técnicos para llevar adelante una tarea práctica. Bien, hoy la mayoría de los oficios del programa de tecnología sí son más bien técnicos,
TC, de programación en .NET, Community Manager, Marketing. Y en el área de emprendedores, tenemos a quienes sus emprendimientos están abocados al cuidado del medio ambiente. Entonces ahí se refuerzan las herramientas que ellos puedan necesitar para llevar adelante sus proyectos, el contacto con esa comunidad emprendedora que hacen redes, van intercambiando experiencia, la zona de influencia en donde están. Y de ahí surgen muchos proyectos que luego se convierten en también otra fuente de trabajo para quienes están alrededor de ellos. Y que muchos son cosmética natural, armado de cosas con reciclaje. Así que desde ese lado sí tenemos a quienes trabajan en esa área. Bien. ¿Cómo atienden ustedes en el marco de esto de darle, digamos, conocimientos, fortalezas blandas, eventualmente temas de estigmatización, justamente por el núcleo de personas con las que ustedes trabajan, si efectivamente este es un problema, esto requiere también adaptación, esto es un camino que ustedes recorren con ellos y luego dejan a quienes los acompañan o ejercen cierta tutoría laboral, si efectivamente estos problemas existen o no, porque hay organizaciones que lo tienen como, digamos, centro o eje de su tarea? Como organización, y me pregunto si a ustedes les pasa. Bien, no nos pasa en el sentido de que justamente por eso estas estrategias son una base, porque ya estamos en contacto con personas que tienen, que comparten con nosotros mínimamente unos objetivos, que tienen mínimamente estas normas a las que ellos también quieren cumplir, la transparencia con las que hacemos los acuerdos. Lo tomamos con sensibilidad al tema y somos conscientes de que puede pasar, de que pueden haber situaciones por el contexto de las personas, por las vivencias, indistintamente son cosas que pueden llegar a pasar y que no están en la línea de lo que Proven puede manejar o pueda tener como, esto no nos va a pasar a nosotros. Pero en las alertas está. En las alertas está, y ahí es de donde nosotros siempre, nuevamente voy a ser bastante reiterativa con esta formación integralista. Un joven puede recibir una capacitación técnica, cualquier persona puede aprender eso. Ahora, el tener la confianza en sí mismo para comunicarse correctamente, para saber que tienen a una persona a quien consultar en el momento en que lo necesiten, hace la diferencia. Entonces, los jóvenes salen mucho más seguros, no lo digo yo, lo dicen ellos, tenemos sus testimonios que dicen, yo no estaba seguro de esto, me animé a hacerlo, lo conseguí. Entonces, ya partiendo de esa confianza, hace también que el primer contacto, el primer vínculo con las empresas sea diferente. Entonces, seguimos apostando a eso, lo reforzamos y nuevamente lo hacemos con el cuidado que ellos se necesitan. Cuando iniciamos la charla, vos me aclarabas que era una organización sin fines de lucro, pero que tenía alianzas con empresas o con otras organizaciones justamente para llevar adelante la tarea. Nos ven muchas organizaciones, el programa lo ven muchas organizaciones que están buscando justamente el camino del financiamiento para. Y en ese sentido, me gustaría que les cuentes a partir de la experiencia de PROEM, ¿cómo es la búsqueda? ¿Desde qué lugar encarar, poder llevar adelante el objeto de la fundación? Bien, las alianzas siempre son estratégicas y el no tener una sola fuente de financiamiento, están los donantes individuales, el presentarse a las convocatorias de los concursos, el hacer alianzas para un proyecto en específico y quizás esto implique en un principio que no exista primero un financiamiento, sino entre organizaciones que compartan un mismo objetivo, justamente el compartir información, la estrategia que se implementó. Son cosas que aprueben en estos 20 años nos ha funcionado, porque sabemos que también están las donaciones corporativas, pero eso en un momento puede tener alguna recesión, para eso están los donantes individuales y luego los concursos hay programas, empresas, instituciones internacionales a los que uno se puede presentar y puede con eso tener una diversidad de recursos y no tener una sola fuente de ingreso o de financiamiento que puede limitar mucho el trabajo que puedan hacer
Y hoy hay también muchas organizaciones que justamente están trabajando para esto, para que las mismas organizaciones podamos conocernos, saber que estamos en la misma área de Está bien. influencia, que estamos Generar haciendo, redes. claro, el generar redes, que podemos complementar nuestras actividades. Como te digo, a veces eso quizás no implica realmente un primer financiamiento, pero después puede ser la base para que juntos se presenten a un proyecto de una entidad internacional. Algún concurso o se puedan ir generando otro tipo de oportunidades que quizás no lo vas a ver si no estás en comunicación con ese tipo de personas, con ese tipo de organización. Así ¿Alcanzan que les diría ustedes que a ver? apuesten a ellos. Está bien. No, bueno, nosotros básicamente nos planteamos el tema de la responsabilidad social, trabajamos en la responsabilidad social y por eso difundimos también este tipo de programas y nos interesa saber en la vinculación que una organización tiene con la empresa y en el caso de ustedes, hasta dónde ves o si efectivamente te requieren informes para poder incorporar las empresas al balance social o al informe de sostenibilidad. O bien toman el acompañamiento con ustedes o la asistencia con ustedes para la identificación, digamos, de personas para incorporar en su relación laboral. Básicamente, No. si lo toman como una acción de responsabilidad social o lo toman solo como asistencia para incorporación laboral. No, se toma como responsabilidad social y de hecho eso también es algo, una sugerencia para las organizaciones, en ser transparentes siempre, tanto donantes individuales como las aliadas que trabajan con nosotros reciben un informe de cómo avanzan los proyectos en Bien. números, en características, en lo cualitativo. Eso se refleja en informes, ya sea, bueno, puede ser que el aliado pida algún tiempo puntual, pero desde Proem siempre, cada mitad de año hay un corte de información, cuando termina un curso se elevan los datos, se cuenta cómo fue el proceso, y eso también ayuda a que en esos momentos que encontramos aspectos a mejorar, podamos recibir el apoyo tanto del aliado en ese momento, como prueba mismo de poder seguir mejorando. Sí, siempre hay una responsabilidad ahí de compartir esa información y de que todo sea en concordancia y en transparencia. Los jóvenes que ustedes acompañan tienen más o menos entre qué edades, de 18 hasta qué edad, más o menos. 18, 28 años, pero también Bien. pasamos los 30 años también. O sea, ya personas Bien. adultas también hacen parte de las formaciones de PROEM. Y sí, por las características puede ser que el programa de oficio se lleve un mayor porcentaje de estas personas de 18 o 28 años de edad. Y quizás las personas un poco más adultas ya en el programa de emprendedores. Y ahí también un poco más, un porcentaje mayor de mujeres. A los jóvenes, a los padres de jóvenes que nos están escuchando y que hoy están preocupados justamente por esta modificación al régimen laboral en Argentina, que sus hijos todavía están saliendo del secundario y no encuentran dónde trabajar, ¿qué mensaje les das? Toma de acción. La acción es el primer paso para todo, el acercarse a la fundación o a otra institución, o sea, pueden llegar a través de nuestras redes sociales y empezar a hacer los cursos, a ir viendo cómo es la metodología, cómo es el proceso, invitarles a que conozcan y a eso, a tomar acción, porque hoy hay un sinfín de herramientas, un sinfín de información, pero también poder tomar conciencia de filtrar esa información y saber realmente qué ellos quieren. Pero para eso hay que ir por pequeñas primeras acciones. Entonces, poder decir, tomar una decisión de decir, hoy me ocupo de averiguar los servicios que las organizaciones o las instituciones tienen para mí y lo puedo aprovechar. Tenemos también programas en conjunto con los municipios, por ejemplo, con el municipio de Vicente López, un programa de emprendedurismo y formación en finanzas. Nosotros llevamos la parte de emprendedurismo donde justamente a jóvenes de quinto y sexto año les capacitamos para que puedan pensar en un proyecto, ya sea que a la larga se vuelva un proyecto individual o un proyecto que han iniciado con los colegios. Entonces, hay otras oportunidades, hay opciones, o sea, no cerrarnos a que está todo como complicado, sino abrir un poco la cabeza a otras opciones y a otras oportunidades. Y eso solo lo podemos hacer
Si accedemos a la información, si nos conectamos con este tipo de organizaciones o instituciones que puedan brindar ese apoyo y esa formación. Perfecto, Lucía. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado hoy en nuestro programa y te mandamos un abrazo grande. No, les agradezco yo a ustedes mucho el espacio para que, bueno, se conozca Proven, que la gente nos conozca. Y nada, seguimos a nosotros aportando por esa inserción integral de las personas al mundo del trabajo. Gracias. Gracias. Lucía, muchísimas gracias. Igual. Te mando a la tarde todo y bueno, si nos acompañás en la difusión del programa, también ayuda, ¿no? Buenísimo. Bueno, les agradezco mucho, de verdad, que nos hayan convocado y bueno, pues nos estaremos encontrando seguramente en otra oportunidad. Dale, un beso enorme. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Este año fórmate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En Eduforce te ayudamos a comprender la realidad. Y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, vídeos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible. Y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.